Feliz año tengan todos, que este año venga cargado de muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí nuevamente conmigo, por darle play a este video. Que Dios los bendiga. En el día de hoy ya tengo mi sala completamente despejada, limpia. No tengo absolutamente nada de Navidad. Estuve ya limpiando el día anterior todo. Y voy a estar haciendo una decoración bien simple con cositas que ya tenía aquí. Yo no tuve que salir a hacer nada afuera. Simplemente con cosas que tiene en mi hogar. Y voy a hacer una decoración neutro, en colores neutros, bien fresca, bien de temporada después que pasa la Navidad. Ah, que aún estamos en invierno, pero quiero algo bien sencillo. Así que se lo muestro con mucho cariño. Quédese que vamos a comenzar. Para comenzar voy a colocar este árbol de olivo aquí en este ladito y voy a pasar al sofá donde voy a colocar los mismos forros de cojines que utilicé para la Navidad y le voy a añadir este cojín que me encanta sus colores. En esta decoración neutra va muy bien este color y voy a colocar también frente de él este otro en este estilo. Se me hizo súper lindo estos tres colores para este lado del sofá. Luego voy a pasar en el otro lado y voy a colocar esta sabanita que me encanta su color, me encanta esos flequillos que tiene en ambos lados y me combina muy bien con cada cosita que yo coloque. Voy a poner encima este cojín en negro y el otro cojín en blanco que utilicé también para Navidad. Y así sencillo dejaría este sofá. En la silla voy a colocar los mismos cojines que tenía para Navidad, ya que me combinan muy bien. Y entonces en la mesita de centro le voy a estar pasando un papel toalla. Ya yo lo había limpiado, pero como es en cristal siempre coge un poquito de polvito. Y voy a colocar el mismo jarrón que utilicé para Navidad. Le estuve cambiando las flores y le puse estas rosas en color blanco. Se me hace súper lindo, súper en armonía y luce súper fresca tu hogar. Voy a colocar este candelabro y unas velas en color blanco para que resalte aún más. Voy a colocar esta lupa y para terminar aquí en la mesa voy a poner estos portavasos que son bien importantes. Y esto sería todo en esta mesita de centro. Me encanta cómo va viendo todo. Yo espero que a ustedes también les esté gustando y sobre todo puedan tomar ideas para decorar su hogar después que haya pasado la Navidad. Y vamos a ir a la chimenea donde la voy a estar decorando súper sencillo. Ustedes van a ver lo que voy a estar colocando en un solo cuadro y al ladito un candelabro o una velita, no sé cómo le llamen, y abajo estos dos faroles. Así de simple. Y despejada dejaría mi chimenea ya que estuvo bastante cargadita para Navidad. Ahora la quiero ver así y así quedaría. Y pasamos a este otro lado donde tengo mi tablillero y voy a colocar estas rosas también color blanco aquí en este pequeño jarroncito y al ladito le voy a estar colocando este calendario de madera y abajo voy a poner el reloj y voy al lado voy a poner esta plaquita con un mensaje. A la parte de abajo voy a colocar estas cajas decorativas que ahí podemos guardar bastantes cositas que necesitamos y útiles para utilizar. Y a la parte de abajo voy a poner unos libros, bien simple. Y encima de los libros voy a colocar esta pieza. Esto sería todo en este lugar. Y a la parte de abajo voy a poner esta como un envase y le pongo unos piñitas. Porque estamos en invierno todavía, así que la vamos a seguir utilizando. Y así simple dejaría esto súper rápido con cositas que ya yo tengo en mi hogar. Así que esto ha sido todo. La decoración que le estuve trayendo para mi sala después de la Navidad. Con colores neutros, súper sencillos, súper económicos, con cositas que ya tenía en mi hogar. Así que ustedes pueden buscar sus cosas que tienen en su casa sin necesidad de ir a gastar, ya que en la Navidad se suele gastar mucho dinero. Así que vamos a economizar, vamos a estar decorando nuestro hogar a nuestro gusto, por supuesto, pero con cositas económicas.
que ya tenemos en nuestro hogar. Así quedó mi sala. Yo espero que a ustedes les haya gustado y hayan tomado ideas para que puedan decorar su hogar. Así que si te gustó este video, compártelo para que otras personas lo puedan ver. Y no te olvides de dejarme mi like. Tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, donde yo coloco cada cosa a diario. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y nos veremos pronto. Adiós.